Hola, estamos listos para la actividad, para el grupo chico. Entonces, para el grupo chico necesitas algunas cosas diferentes. Puede ser, mira, te voy a dar un ejemplo. Yo traigo varias cosas diferentes. Puede ser de afuera, me gustaría que sea algo natural de afuera para darte tiempo, una chance de salir afuera. Y traje dos piedras grandes y unas piedras chicas. ¿Okay? Y voy a hacer aquí un patrón. ¿Okay? Un patrón es algo que se repite. Se repite siempre el mismo patrón, el mismo tipo de cosa. Voy a poner, empezar con piedra grande, piedra chica. ¿Ok? Piedra grande, piedra chica. Y si quiero poner otra, ¿qué va aquí? ¿Una piedra grande o chica? Sí, grande, porque grande, chica, entonces mi patrón es por tamaño, es por tamaño. Déjame traer una piedra grande. Aquí, otra piedra grande, ¿ok? Si quiere poner uno aquí antes, este lado antes, ¿qué pondría aquí? ¿Piedra grande o piedra chica aquí? Sí, chica. Entonces, piedra chica, grande, chica, grande. Ese es un patrón por tamaño, ¿ok? Por tamaño. Ahora voy a hacer un patrón. Ah, otro tipo de patrón puede ser así. Chico, chico, grande. Chico, chico, grande. O sea, dos chicos, dos de piedra chicos y dos y uno grande. Dos y uno, dos y uno. Y sigue aquí, dos piedras chicas. Okay, y luego uno grande. Los patrones pueden ser muy sencillas. Lo que llamamos A, B, A, B, A, B, o puede ser más complicados, A, B, A, A, B, A, A, B, o A, B, C. Puedes tener tres cosas diferentes, como tú quieres. Tú puedes decidir. O puedes usar palitos, ojo, de hoja, digo palito, hoja, palito, ¿qué sigue? Hoja, y luego palito que sigue, hoja, ¿okay? Palito, hoja, palito, hoja, palito, hoja. Ese es un patrón por tipo. El tipo de cosa es diferente. El tamaño es más o menos igual. ¿Okay? Bien. También puedes hacer un patrón por colores, por colores. Aquí también son diferentes colores. Ese es más como gris, ese es como café. Pero si fueran dos hojas, podrías hacer una hoja verde, una hoja café, una hoja verde, una hoja café. Más o menos así. Por color, son la misma cosa, solo lo que cambia es el color. Por ejemplo, aquí encontré los triángulos, el triángulo azul, triángulo rojo, triángulo azul. ¿Qué sigue? El triángulo rojo, ¿verdad? Ese es un patrón por color, ¿ok? Por color. Quiero que tú hagas un patrón de lo que sea, pero me gustaría que sean de afuera, para ver qué encontraste, algo único, algo diferente.
Y luego haz tu patrón, que me saques una foto de tu patrón, y luego que me digas en alguna forma, lo puedes escribir y ponerlo ahí en la foto, y que me digas, es el patrón por tamaño, o es por tipo de cosa, o es por color. ¿Cómo decidiste? ¿Cómo es diferente el patrón, las cosas? ¿Sí? Ok, esa es la actividad para hoy. Son patrones. Practique haciendo patrones diferentes. Pueden ser sencillos de A, B, dos cosas alternativos. O puede ser más complicado. A, B, B o A, B, B, dos y dos, dos y dos. Puedes usar tres cosas diferentes, cuatro cosas diferentes. Sé creativo con tus patrones, ¿ok? Nos vemos mañana. Que tengas un buen día.